Hola amigos, StarCraft Remasterizado. En este video vamos a ver el segundo round de este Best of 5. Tenemos enfrentándose a Sasuya 458 hoy en un stream especial. Vemos nuevamente estos señores. Así que el mapa es Valmoli. Vamos a disfrutar. Ahí está, nos saludaba el caster coreano. Vamos con él. Bueno, tenemos aquí a las 12 en punto al señor Sasu jugando con Surge esta vez. Por acá a las 7 en punto a nuestro amigo 458 jugando con Protoss, como generalmente lo vemos. Sale por aquí. Oh. Vamos a tener. Ya, primero, si hace esta apertura es que sabe que el enemigo es Surge, creo. Ya me hizo dudar porque pensé que iba a salir al medio. Salió por acá. ¿Qué va a hacer? Sale Sasu y como le ha tocado acá las 12 en punto, va a meter el choke point. Sí, Hatchery aquí, pero en la parte trasera. Así que parece que va a meter doble Hatchery. Han visto que a veces mete la Hatchery acá. Mete la Hatchery aquí. Y luego mete un Shanken aquí y deja este espacio pequeño. Pero esta vez ha metido la Hatchery aquí. A veces puede ser que quiere meter la Hatchery aquí. O una segunda Hatchery aquí. Puede ser. Y bloquear. O también podría ser simplemente que quiere ganar espacio. Y meter luego Sankens acá. Que parece que es porque no está mandando nada de momento. Y está buscando el Prof. Está abajo. Ya casi lo debería saber porque el Overlord ha bajado muchísimo en el mapa. Así que el enemigo está ahí. Sí, doble Hatchery. Sí, doble Hatchery bloquea completo. Aunque por acá puede pasar un Prof. Pero al ver doble Hatchery ya sabes lo que piensa hacer, ¿no? Un bloqueo con doble Hatchery. Cerrar aquí con Sankens. Y lo que creo que Sasu se espera es el triple gateway acá al medio del mapa. Pero no hay. Pero ya que comenzó y ya puso en esta posición, es lo que va a hacer. Ahora sale el creep. Ya puede poner el Sanken aquí. Oh, se lo permitió. Se lo permitió y se ríe Sasu porque le ha permitido esto. Se supone que este prof tiene que evitar que ponga este Sanken. Con lo cual ya va a ser complicado. Ha bloqueado acá. Como vemos, miren, este huevito ha sido adrede. Lo ha movido a la izquierda y ha puesto acá. Va a meter el pylon porque si bien es cierto no te va a dejar entrar. No te deja entrar, no hay forma. Pero también le permite esta lejanía. Ajá. Este tiene que ser un Sanken, pero miren cómo se demora. Ahí está. Gana tiempo acá el Protoss. Pero está en una buena posición el Sanken. Y va a meterle uno más. Sí. Sí. Otro Sanken. Así que no tiene sentido poner canon. A menos que lo ponga atrás. Los SCVs. Los Profs. Digo, el Prof está perseguido por estos Arlen. Y lo más probable es que lo maten, ¿eh? Son varios. Y el canon tiene que estar por acá. Tiene que construirlo. Y no se lo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo mató! ¿Qué? Le mató el Prof. ¡Uy! ¡Qué dolor! Este Sanken ya está terminado. Simplemente bloquea con esto. Otro Sanken que termina. No hay Prof. Así que... Ha ganado tiempo Sasu. Cuidado. Acá tendría que meter un Sanken. Vamos a ver. Metí este Hatchery. Se han colado dos Zealots y vamos a ver porque creo que está sacando una sola parejita. Muy bien acá, muy bien aquí, ese Zealot va a caer. Muy bien jugado, tío. ¡Oh, no! Ese huevito Surge que parecía que se complicaba, se lleva a los más heridos, lo baila, muy bien. Y el Zealot que no va a hacer nada de daño, así que en vano todo esto. Cuidado que vienen un montón de Zealots. Lo ha visto con el Overlord felizmente. Así que vamos a ver. Está bastante protegido. Pero un Sanken más creo que no haría mal. A intentar meterse. Ahora, Sasu tiene la ventaja de que puede mover estas larvas hacia la izquierda. Hacia acá. Y sacar unidad. Ajá. Y con eso bloquear completamente esa parte central. Que me parece que tiene de 23 a más de ancho. Por eso es que los Zerling pasan, porque los Zerling miden 16 por 16, son un cuadrito pequeño. Y los Zealots son chatires, son de 17, me parece, por 23. Eso sí es con seguridad, porque el 23
de ancho el Zealot, 23 de ancho el Prof, el Drone también tiene 23 de ancho, aunque el Drone parece más ancho y el SCV, pero tienen 23. Es una medida estándar, los tres obreros tienen el mismo tamaño como tal. Bueno, viene por acá metiendo el Overlord. Está sacando un segundo nexo como vimos, pero adelantó la Stargate, así que va a ser algo de daño, creo yo. Aunque no sé si llegue. No está tomando gasazo. Sí debería hacer algo de daño con el Corsair cuando salga. Porque no hay Hydran, no hay gas tampoco. Pero también va a tener visión, ¿no? Que creo que es importante. Bueno, sale Zasu con los Shankens. Va a tener que retroceder 458. Está gastando en vano todo esto. En realidad bastante bien lo que ha hecho. Uy, tío, y acá tiene un Robotic. Pero Zasu ha metido 4 Shankens. Es muchísimo. Miren, ese Pylon va a caer. Luego los Cannon van a poder atacar. Los Shankens van a poder atacar. Miren este. Muy bien, tío, lo que hace Zasu. Sale y directamente dirige el ataque a este Pylon y a estos Cannons. Va a caer este que es más débil. Luego este. Y el problema está en que este Robotic lo va a perder. No importa. ¡Uy, muy bien, tío! Tiene que matar al Pro. Uy, acá va a salir este. Va a salir el Shadow. El error de Zasu no está atacando. No está dirigiendo el ataque. Va a salir. El Shadow va a salir. El Shadow que sale. Así que gana tiempo. Error, tío. Atacando el Pylon. Cuando pudo atacar el Sunken. De repente porque quería molestar. Uy, acá. Pérdida para 4-5. Error grande. Bueno, pierde el Overlord. Atento Zasu que no se quedó Supply Block. Está sacando por acá ese creep. Va a perder otro Overlord más. No tiene Hyderlink. Va a perder muchos Overlords. No hay. Ah, está ahora sí. Tiene que convertir esto en fuera. No lo hace Zasu. Oh, sacar Supply Block horriblemente. Pero bueno, es fastest. Así que no es algo tan grave. Ya sacó esta Hyderlink. Ven, no sacó Supply Block del todo. Está sacando fuera. Va a poder salvar. Ah, está. Va a matar uno más, de hecho. Este Overlord está muerto. Uy, los dos los perdió. Muy bien. ¿Cuántos han matado estos? 4 este y 3 este. 7 Overlords. Bueno, de momento esto está sellado. No hay peligro acá. Así que Zasu puede sacar Overlords y dronear todo lo que quiera si le da la gana. Miren esto. Va a... Esto muy bien. Muy bien, muy inteligente. Deja de tomar gas. Va a minar minerales, ¿ok? Válgase la redundancia. ¿Para qué? Como ha perdido 7 Overlords, Zasu quiere recuperar. ¿Qué cosa? ¿Gas? No le interesa gas. Tiene 400, no le interesa. Lo que va a hacer es manda a todos los obreros. 6 más están minando acá. Para que pueda sacar de golpe muchos Overlords. Y acto seguido Hydraulics. Hydraulics. De esa manera puede avanzar. Ajá, va a meter otro Hatchery además. Ya salen los Hydras. Ha sacado Overlords de estas larvas. Para que se proteja con estos Sunken. Sale ya con los Zealots. Vamos a ver por aquí. Tenemos el Templar Archives. Y la velocidad haciéndose. Pero hay muchos Sunken en realidad. Y esto si lo bloquea Zasu. No va a poder meterse 458. Bueno, tenemos Pylon aquí. Va a buscar esta posición. Otro Pylon más. Quiere ir asegurando esto nuevamente. Y hacer el macro en la parte externa de la base Surge. Obviamente para poder tener los Robotics y River rápido, ¿no? Acá vemos una triangulación de Pylons. Para poder comenzar con ese macro rápido y recuperar el tiempo que perdió. Tenemos aquí una buena cantidad de Corsairs que vienen a hacer daño. Pero ya tenemos los Hydras fuera. Y aprovecho para meter estos dos Hatcheries. Creo que muy buenas decisiones de parte de Zasu. Muy buenas decisiones. Acá también se lanzó a molestar. Quiere cancelar esto. Y además ha visto lo que tiene el enemigo, ¿no? No puede lanzarse con Overlords. Ha recuperado los obreros. Ya está 5 de diferencia o 7 de diferencia del enemigo en este caso. Así que bastante bien el juego planteado por Zasu. Creo que estrategia y táctica bastante bien aplicadas, ¿no? Tuvimos esta apertura que le permitió tener esta parte externa y atacar rápido al enemigo. También esto, cuando pones el Hatchery muy afuera, tienes que salir y poner los celos, los Sunkens. Pero antes tienes que protegerte en esta hilera con Sunkens. Entonces gastas mucho. Esto es arriesgado y costoso. Si es que el enemigo hace un opening acá,
rápido, con este doble no lo vas a parar porque va a llegar muy rápido y se va a meter. Y te va a hacer daño porque acá no vas a tener nada porque has hecho mucha economía, has necesitado mucha economía para esto. Entonces el detalle de esto está justamente el scout inicial. Vieron que metió el overlord acá para poder hacer esto arriesgado. Pero esto le permite tener esta posición. El enemigo lejos, esto protegido, esto retrasado, que creo que es lo más importante. Y cuidado porque viene un drop y el Sasu tiene 45. Muy bien, le cazaron acá un segundo drop. Murió este. Así que nuevamente en 10 minutos Sasu tiene la estrategia y las tácticas que va desplegando han sido perfectas. No hay nada que hacer. Creo que todo le ha salido muy bien. Y todo inició con el scouting del Overlord al medio, viendo que no había triple gateway y lanzándose con este juego económico y este cierre especial que le permite esta salida. El enemigo no lo tiene asediado. Y es más, hasta diría que es, no es fácil, pero se le hace más fácil saber que va a venir el enemigo a derropear, ¿no? Y más que ganó tiempo rompiendo los primeros Robotics Facility. Esto también es malo para 458. ¿Por qué? Porque el que le hayan roto los Robotics y la Support Bay aquí, pasa que, aunque ustedes no lo crean, esas estructuras al estar afuera, es bueno. ¿Por qué? Porque la base del Protoss tiene una debilidad. Si el Protoss como que invierte todo acá, tiene a la vez una ventaja, que es que si tiene el Robotics acá, tiene el Support Bay acá, esto no lo va a necesitar acá. O no todo esto. Por ejemplo, esto, esto y esto no necesariamente lo tendría acá. Y tendría todo este espacio para poner cannon, tres cannons como mínimo, haciendo una hilera de protección. Y lo mismo acá. Entonces el Zerg puede venir a atacar aquí con Mutas y va a poder hacer daño. Ok, entonces todo lo planteado por Sasu, la estrategia es buena. Oh, cuidado con esos drones, van a caer. Sí, nada que hacer contra tanto River. Pero el problema está para 458, que ya pasaron 12 minutos exactamente. Y aunque sí, va a romper acá, Sasu tiene la economía suficiente como para poner todos estos sunken que ustedes están viendo en una especie de arco, ¿no? Tiene esta hilera, primera, una segunda hilera y una tercera hilera. Mientras va ganando tiempo, porque el River, por más que sean 4 o 5 Rivers y demás, les toma tiempo recargar, comprar los interceptores y destruir cada uno de estos anchors, porque son un arco. Entonces tienes que disparar primero a uno, luego al otro, luego al otro, y el avance es lento. Entonces vamos a tener una demora, que esto puede significar, no sé, miren, 12 minutos 42. ¿En qué momento romperá esta segunda línea? Hay que ver en qué momento pasa eso. Ahora, se lanzó con Sherlock. Bastante rudo este ataque, porque ya están 200 de población. Miren, Sidestones. Pero le ha dado tiempo a Sasu, miren, de macrear tantas hatcheries. Miren cuántas hatcheries tiene. En esta hilera hay 7. En esta hilera hay 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hatcheries. Con lo cual, al haberse lanzado el Protoss, hizo este, miren, el arco es reemplazado por Hydras y todo lo que envió el Protoss acaba. Cuando tú atacas, siempre vas a perder más unidades, y es lo que vemos. El 458 está remacreando, pero va a tener que salvar esta parte central. Si la pierde ahora, va a ser grave en realidad. Bueno, Sidestorm ahí, los Hydras caen, pero como si fueran de papel. Pero creo que va a perder esta posición central, lo cual es grave para 458. 13 minutos de la partida y se va a quedar sin Rivers posibles para sacar. Se va a quedar sin Robotics. Sasu aquí sabe que esto es muy beneficioso. Salen los Zealots. Acá hay poca macro, como ven. Y acá hay solamente dos Robotics. Así que la opción de defender la base pierde valor, porque ¿para qué voy a dejar Hydras defendiendo si puede ir a atacar? Para contrapesar a la población en ataque. Los canons no le interesan. Todo esto no le interesa a Sasu. Sasu se va a lanzar a la yugular del enemigo. Oye, pero debería de cuidar su... Tiene 74 guerreros y le pueden dropear. No le van a dropear, o no va a ser tan grave, porque le ha roto todos los Robotics dos veces. Entonces tenemos un ataque de Sasu al todo por el todo. Aunque podría resultarle
complicado, pero vemos que no, ¿no? Vemos que está en mayoría de población, ha macreado directamente. Y por eso digo, la estrategia de esta partida para Zazu es perfecta, es buenísima. En 14 minutos está invadiendo completamente al enemigo. Tiene mayoría de población. No hay daño ni peligro de que le dañen la base. Y se ha saltado los cañones. No le importa. No le importa. Manda Overlords para que no le vayan a sorprender con DPs y lo vayan a retirar del juego. Y 458 se sale de la partida sin mandar el GG. Porque es una victoria contundente en realidad por parte de Zazu. Que se pone 2-0 en este enfrentamiento. Perdonen que no puedo castear. Si me maltrato la garganta, no voy a estar muy bien. Entonces prefiero esta vez no hacerlo. 2-0 entonces por parte de Zazu. Recuerden que este es un best of 5. Así que todavía nuestro amigo 458 tiene oportunidad. Porque el que gana 3 partidas es el que recién se lleva la serie. Así que vamos a ver si replantea su juego para este tercer y siguiente round que vamos a ver por aquí. Soy Jan, esto es Remastered TV. Y nada, espero comprendan lo de la voz. Y nos vemos en el siguiente video.